Posición relativa de rectas y planos. A ver. ¿En qué postura sexual puede estar una recta y un plano? Pueden ser el plano, que la recta esté dentro del plano, ¿vale? A infinita. Puede ser, bueno, incluida, puede ser paralela. Este está aquí y esto por aquí arriba. O puede ser secante. ¿Hay algún caso más? Que la corte en un punto. Que esto vaya por aquí, y lo corte y siga para arriba. ¿Hay algún caso más? No, ¿no? ¿Eh? Perpendicular y secante. Entonces, en principio, va a ser secante y la única manera de que no sea secante, ¿cuál es? Que sea paralela. ¿Y para que sea paralela qué tiene que pasar? Que el vector director, digo, el vector normal del plano y el vector de la, director de la recta, ¿qué ángulo tienen que formar? 90 grados. Entonces, ¿son paralelas o está contenida si n por d igual a 0? ¿Vale? Para ver si está contenida, solo hay que coger un punto de la recta y ver si pertenece al plano. Dice, no hay ningún ejemplo aquí chulo. Bueno, voy a hacer esto. A ver lo que sale. Te dan un plano. Los planos se representan con pi. Letra que es 2x menos y más 3z igual a 8. Y la recta expresada en forma paramétrica es x igual a 2 más 3 lambda igual a menos 1 más 3 lambda y z igual a menos lambda. Entonces yo cojo el vector normal del plano, que sería 2 menos 1, 3, y el vector director de la recta, que sería los coeficientes del parámetro 3, 3, menos 1, y hago el producto escalar, que sería 2 por 3, 6, 6 menos 3 menos 3 da 0, por tanto son perpendiculares en principio. ¿Vale? Digo, son paralelas, no perpendiculares. O sea, son perpendiculares, vector normal y vector recto. Pero el plano y la recta son paralelos. ¿Cómo sé si está contenido o no? Me cojo un punto de aquí. Por ejemplo, el 2 menos 1, 0, y lo sustituyo en el plano, aquí. Sería 2 por 2, menos menos 1, más 3 por 0. Y esto da 4 y 1, 5. Da 5, que es distinto de 8, por tanto es paralelo. Si diera 8, es que estaría dentro. ¿Vale? Vale.